Buenas tardes a todos y todas. Sean bienvenidos a esta tercera edición del Foro de Bioseguridad Integral para el Bienestar con el ciclo de mesas del 2022. Tenemos el día de hoy el honor de tener a varios expertos académicos en el tema del día de hoy, que es Centro de Origen y Diversificación del Maíz, Riqueza Biocultural y Bioseguridad. Y, por supuesto, tenemos también el honor de estar acompañados por nuestra directora general del CONACYT, la doctora María Elena Álvarez Villarroces, a quien le cedo a continuación la palabra para inaugurar formalmente este ciclo de mesas. Adelante, doctora. Muchas gracias, Erika. Bueno, pues para mí es un gran gusto estar en este tercer foro de bioseguridad integral para el bienestar que impulsa la CIBIOGEM y el CONACYT. Gracias además al trabajo colectivo de quienes hoy nos acompañan como expertos, como expertas. Les saludo con muchísimo gusto a todas las personas también que nos acompañan a través de los medios digitales a seguir este importante foro. Y desde luego, como decía, saludo desde aquí a todas las comunidades que hacen posible el sustento de este país y que le dan sentido a lo que hoy vamos a discutir, que son quienes han heredado esta maravillosa diversidad. Tengo aquí unas pocas muestras de la maravillosa diversidad de maíces que, como muestra este libro importante el doctor Pashka, están conservadas in situ, y también hay otros libros muy importantes como el del doctor Ekar Boge, que también nos acompaña el día de hoy. En fin, es un tema fundamental, puesto que esta diversidad de maíz es nuestra raíz biocultural, también nuestro sustento, como decía, y nuestro futuro, es decir, el porvenir de este país depende en gran medida de la posibilidad de seguir manteniendo viva esta riqueza biocultural. En este espacio esencial y crítico, buscamos abordar con un rigor científico y académico la importancia de México como centro de origen, domesticación y diversificación de maíz, el cereal más cultivado, más producido en el mundo, pero que se originó y diversificó justamente en nuestro país. Y también nos interesa muchísimo resaltar y conocer la riqueza biocultural presente en nuestro territorio y también los riesgos que enfrenta o inclusive los peligros de ser contaminado este material importantísimo de nuestra biocultura frente, por ejemplo, al avance de la agricultura industrializada con los transgénicos como punta de lanza. Antes de continuar, quisiera yo agradecer nuevamente la participación valiosísima de las y los investigadores invitados a estas mesas de diálogo, en particular la del día de hoy, de este ciclo que ha generado ya amplias expectativas en la aproximación del conocimiento sobre nuestra riqueza biocultural, la cual lleva como título México, Centro de Origen y Diversificación del Maíz, Riqueza Biocultural y Bioseguridad. Los investigadores que hoy nos acompañan poseen una reconocida trayectoria académica en sus áreas, y las aportaciones a este tema son consideradas de alta relevancia para la protección y la conservación de los maíces nativos y las milpas en las cuales florecen, sumando de forma armónica los conocimientos, saberes y prácticas tradicionales de nuestros pueblos originarios de México que dieron lugar a esta maravillosa biodiversidad, o agrobiodiversidad debería de corregir. Además, han contribuido con datos científicos fundamentales al conocimiento que nos permite entender el fenómeno de la contaminación transgénica de las poblaciones de maíz nativo en México y los impactos ecológicos, socioeconómicos y culturales que esta contaminación y la sustitución de la agricultura de milpa por la agricultura industrializada
puede tener. Saludo por ello con gran aprecio, admiración y también afecto profundo al doctor Rafael Ortega Pashka de la Universidad Autónoma de Chapingo. Es un verdadero honor tenerte en este tercer foro compartiendo parte de tus valiosos conocimientos. Un abrazo. También con muchísimo gusto a mi amigo y admirado doctor Eckhard Wege Schmidt del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Eckhard, bienvenido. Siempre un gusto tenerte en estos esfuerzos colectivos y colaborativos y muchísimas gracias a esta tu casa, al menos a través de estos espacios que nos permiten interconectarnos, colaborar y sumar nuestras voluntades, corazones y saberes a favor de este país. Al doctor Ignacio Chapela, también amigo de muchas andanzas de la Universidad de Berkeley, tu participación es invaluable en esta mesa de diálogo que sin duda será de gran interés para todas las personas que tengan acceso a ellas. Es un gusto siempre compartir mesa contigo, siempre a la expectativa de tus visiones punzantes y sin concesiones que tienes en torno a este y a cualquier tema que te ocupa. Doy la bienvenida también, desde luego, al doctor Alejandro Espinosa Calderón, secretario ejecutivo de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados. Él de suyo, un gran científico mexicano, que ahora se suma como una servidora al servicio público a favor del país y a todo el equipo de CONACYT y de la CIBIOGEM que nos acompaña en estas tareas. Hablar del maíz es hablar de la vida de un pueblo como el de México, que basa su alimentación, su vida, su cultura y también su esperanza en este cereal tan importante, en el maíz, que no es más que uno de muchos componentes de una cultura de la milpa, del hacer milpa, y que esta relación funda además un entramado identitario y cimiento de la cultura de las y los mexicanos, sin lugar a duda. De maíz somos nuestro origen, hogar y patria. La relación milenaria de los pueblos originarios y de las comunidades campesinas con la biodiversidad de este país, uno de los más diversos del mundo, y el entorno dio lugar al proceso de domesticación no solamente del maíz, a partir del teosintle o de una planta que se parece mucho y que existía miles de años atrás a lo que hoy conocemos como el teosintle, sino de decenas de otras plantas cultivadas que se originaron, domesticaron, se originaron como cultivares y se diversificaron en nuestro país. La gran diversidad de variedades de maíz nativo y de sus parientes silvestres hace que nuestro país ocupe un lugar de gran relevancia en el mundo en cuanto a la diversidad biocultural, pero también en cuanto a la, diría yo, cada vez más precaria seguridad alimentaria por la amenaza que ha tenido justamente esta diversidad frente a la industrialización del campo. Del mismo modo, como decía líneas arriba, la milpa, con su diversidad de especies en interacción con los ecosistemas circundantes, representa un espacio en donde se conjuga la gran variedad de prácticas, conocimientos y técnicas que han dado forma a los calendarios rituales y ceremoniales, a los ciclos de cultivo y manejos agronómicos y a los sistemas alimentarios y la gastronomía mexicana y a un modo de vida que define el ser y el construir comunidad en el campo mexicano todavía hoy en día. Este gobierno, el gobierno de México, en este periodo, en este primer gobierno de la Cuarta Transformación, que encabeza nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, reconoce y reivindica, desde luego desde el CONACYT, desde la CIBIOGEM, este legado y se suma a los esfuerzos de los pueblos originarios, de las comunidades campesinas de México, de la comunidad científica comprometida social y ambientalmente, de la cual ustedes forman parte, por la defensa y protección de la riqueza biocultural del maíz nativo y de la milpa. Este inmejorable ecosistema, la milpa, que reúne otros elementos identitarios y de gran valía,
que han maravillado a otras culturas por la riqueza nutricional, biológica y fundacional de nuestra agricultura, debe ser fomentado de una manera mucho más decidida. Es decir, no es solo el maíz, sino toda la diversidad que entrañan estos modos de cultivar, de intercalar cultivos que implican el hacer milpa. Esta gran lucha en la cual hemos participado todos los que estamos aquí presentes, pero ahora desde un gobierno que se acerca y hace alianza con las y los científicos comprometidos, con la sociedad, con las y los campesinos, es también una causa que en este gobierno de transformación, por tanto, encabezamos de forma contundente y sin simulaciones, o que apoyamos, hay que decir. Encabezamos es mucha pretensión. Muestra de ello es el mandato de nuestro presidente para publicar el decreto del 31 de diciembre del 2020, en el que pone de manifiesto la encomienda para que el maíz genéticamente modificado no llegue a nuestros campos ni a nuestras mesas. Mientras se reafirma la transformación del sistema agroalimentario mexicano con autosuficiencia y más allá de eso con soberanía para garantizar que la alimentación sea una fuente de salud y no de enfermedad. Y por ello es que este decreto también mandata la sustitución gradual del glifosato por formas no tóxicas de controlar las arvenses, que además en la práctica milenaria de la agricultura campesina no estorban ni en el proceso de cultivo del maíz y mucho menos en la cosecha, puesto que son incorporadas como los famosos quelites en la alimentación de todas y de todos. Este decreto presidencial fortalece la transición agroecológica que se está apoyando desde el Gobierno de México, desde diferentes instancias, por supuesto, desde el CONACYT, y apoya de manera resuelta a los pueblos indígenas, a las comunidades campesinas y a todo el pueblo de México en la defensa de la vida, porque el maíz, las milpas y su cultura son vida. Coloca el bien colectivo por encima de intereses particulares y también y sobre todo corporativos, los cuales en voces conservadoras han emprendido campañas de falsa información y a las que hay que evidenciar que hablan desde el egoísmo, desde el mercantilismo, desde un pragmatismo realmente a veces miope de lo que puede pasar si no nos tomamos en cuenta, si no nos tomamos en serio la recuperación de una agricultura que no destruya el ambiente ni la salud de las personas y que por lo tanto esté enfocada en el bien común y no en el lucro sin medida. Por ello es que desde este nuevo Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y desde la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados, que hoy ha dejado de servir a los intereses creados, a las corporaciones, para servir al pueblo de México y que además su vicepresidencia recae en mi persona, respaldamos al presidente atendiendo con ahínco la encomienda de este decreto presidencial tan importante que salió publicado en el Diario Oficial de la Federación a finales del 2020. Tenemos el sustento científico y también empírico, que muchas veces es tan importante como el científico académico, la ciencia campesina, la ciencia del huarache, como decía mi maestro Hernández Xolocotzi, y además la experiencia que día con día nos demuestra que de las milpas y no de los cultivares corporativos es de donde sigue naciendo y recreándose esta biodiversidad y la posibilidad de tener alimentos saludables sin destruir el ambiente. Y por ello es que tenemos también la voluntad de velar por el bienestar colectivo y además sabemos que en ello podemos contar con el respaldo del pueblo de México para seguir en conjunto adelante a favor de la grandeza de este gran país que nos vio nacer. Hemos sumado los saberes milenarios, sin duda alguna, a este conocimiento científico, amplios conocimientos científicos, desde luego, pero sin estos saberes realmente estaríamos limitados. Y
y entre ambos podemos dar certidumbre de algunas medidas para atender la protección y el fomento del maíz nativo, que es de altísima calidad nutricional y con propiedades inigualables que favorecen la salud humana. Por ejemplo, sabemos que estos maíces de colores tienen una calidad nutricional mucho mayor que el maíz que fue seleccionado para producir, sí, gran cantidad de carbohidratos, de almidones, pero que fue cada vez más desposeído de sus características en tanto a su contenido de fibra, de proteínas, de compuestos que son muy importantes para mantener la salud, como algunos compuestos llamados antioxidantes. Entonces, bueno, pues a través de acciones concretas y en territorio, hemos trabajado en detener desde la academia y ahora desde el servicio público comprometido también con la sociedad y el ambiente, de detener la contaminación transgénica en los campos para impedir que el maíz transgénico llegue a la mesa de las familias mexicanas, el cual está indisolublemente relacionado con agrotóxicos, este maíz transgénico, como el glifosato, y además, como decía, posee una calidad nutricional, este maíz híbrido que viene importado de Estados Unidos, con además presencia de glifosato, posee una calidad nutricional mucho menor que estos maíces nativos. Particularmente, el nuevo CONACYT ahora apoya, articula y promueve investigaciones científicas, desarrollos tecnológicos e innovaciones que están surgiendo desde las mismas milpas de las y los campesinos para poder aportar a la soberanía alimentaria nuevas rutas que no hacen más que inspirarse en las rutas milenarias sin agrotóxicos y sin semillas transgénicas para el cuidado de la salud humana, el ambiente, la cultura, nuestra alimentación y, pues, en general, lo que nos ocupa, lo que nos guía, el bienestar del pueblo de México, de todas y de todos los mexicanos. De este modo, nos sumamos con ahínco al llamado del pueblo de México para proteger a nuestro maíz, una planta que es sagrada y fundamental para la alimentación nutritiva y culturalmente adecuada de innumerables pueblos del mundo y también de los nuestros. El centro, repito, de origen y diversificación del maíz no puede ponerse en riesgo. Protegerlo es proteger la vida, la salud, el ambiente, la cultura y el futuro de la agricultura y de la alimentación de México y del mundo. Sin maíz no hay país, pero sin maíz tampoco hay sustento ni porvenir. Sin maíz no hay soberanía alimentaria con paz, justicia y dignidad para el pueblo de México. Hablar de maíz es hablar de derechos fundamentales a una alimentación saludable, a la salud y a un también medio ambiente sin tóxicos. Yo felicito de corazón este encuentro y agradezco también efusivamente a todas y a todos los que siguen luchando a favor de nuestra soberanía, en particular nuestra soberanía alimentaria, y que siguen aportando sus saberes, sus conocimientos a favor del interés general y no de los intereses creados corporativos que empujan la destrucción de esta gran agrobiodiversidad que es fundamental para nuestro futuro. Muchísimas gracias, muchísimas felicidades y un abrazo a todas y todos. Muchísimas gracias por sus palabras, doctora. Sin lugar a dudas, bueno, pues nos dan muchísima guía y luz de lo que es la nueva CIBIOGEM, el nuevo CONACYT y este gobierno de la Cuarta Transformación a favor de la vida, a favor del bienestar y de la salud. Y del mismo modo, pues esta nueva CIBIOGEM, sin lugar a dudas, está comprometida con ello y ha marcado una diferencia justo con el foro que ha ocurrido ya durante 3 años, el Foro de Bioseguridad Integral, como muestra de que la CIBIOGEM cumple con su objeto, que es la bioseguridad y no la promoción de la biotecnología. Además, una bioseguridad integral
desde una perspectiva en donde se incorporan justamente pues los temas que tenemos en la mesa del día de hoy, a la cual le daremos inicio. Y bien, me permito pues presentar una breve semblanza de nuestro primer ponente, el doctor Rafael Ortega Pasca. Él es agrónomo de formación, es maestro en ciencias en botánica por el Colegio de Posgraduados, cuyo profesor, consejero y director de tesis fue el maestro Efraín Hernández Xolocotzi, y también es doctor en agricultura por el Instituto Vavilov de la entonces Unión Soviética. Actualmente es profesor emérito de la Universidad Autónoma de Chapingo y miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 1986. Es uno de los principales expertos a nivel nacional en maíces nativos y es un sobresaliente especialista en el mejoramiento precisamente de los maíces nativos o también a veces llamados maíces criollos de México. Fue coordinador del Banco de Germoplasma de Maíz del INIA, hoy INIFAP, y subdirector general de investigación de la Universidad Autónoma de Chapingo en dos periodos. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Fitogenética y de la Sociedad Mexicana de Agroecología, así como también de la Red sobre el Patrimonio Biocultural del CONACYT. Ha dirigido un importante número de tesis de licenciatura, maestría y de doctorado. Ha publicado artículos en revistas de excelencia, así como capítulos de libro, y ha generado 3 variedades de polinización abierta de maíz registradas en el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales y sembradas por los agricultores. Bienvenido, doctor. Adelante. Compartir, ¿verdad? Y ahora, ven aquí en PowerPoint. Ah, sí. ¿A dónde? Ahí está. Bueno, muchas gracias por la invitación a este importante foro. ¿Ya se está viendo bien la proyección? Sí, doctor, ya la vemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Para mí es un honor participar aquí para dar a conocer algunas cuestiones sobre los maíces nativos. Algunas de esas serán bastante conocidas, pero otras no. Y es un gusto estar aquí. No avanza. No avanza. Bueno, en primer lugar, sí, más o menos hay consenso en que el maíz tiene una antigüedad más o menos de 9.000 años, pero dudas en la antigüedad de su surgimiento en la milpa en Mesoamérica. Una vez tuve oportunidad, me envió el maestro Efraín Hernández Xolocotzi, un investigador internacional, acerca de Guerrero y pude observar a Teocintle y estaba enredado un frijol silvestre. Esto parecería una pista de que la milpa ya existía desde su estado silvestre. En contraposición, hay evidencias del consumo de calabazas anteriores a que haya muestras arqueobotánicas de maíz. Bueno, aquí está la antigüedad. Les decía que no está claro si se formó desde un principio la milpa. El maíz tiene una antigüedad, los datos arqueológicos, 6.300 años, mientras que el frijol de 2.300 lo más, y la calabaza, Curvita Pepo, tiene 10.000 años de antigüedad. O sea, lo primero que parece que empezaron a domesticar fue la calabaza. Y la guenaria cicerárea también es muy antiguo y en varias partes del mundo. Como sabemos, hay dos teorías sobre el origen del maíz, una que se originó en un solo lugar en la cuenca del Balsas y otra que el maíz se domesticó en diferentes ocasiones. Lo cierto es que desde hace milenios existen diferentes rutas de dispersión y diferentes centros. Este es un esquema elaborado por el doctor Ángel Cato, brillante investigador.
Bueno, una cuestión importante es que a través de esos 9.000 años se ha evolucionado el maíz para adaptarse a hay condiciones ambientales muy diferentes, desde el nivel del mar hasta arriba de 3.000 metros sobre el nivel del mar, en lugares donde llueve 4 metros hasta lugares donde llueve 350 milímetros. Entonces, hay una enorme diversidad para diferentes ambientes naturales y también para diferentes manejos agrícolas. Pero desde luego, la que sí. Además, la adaptación a diferentes ambientes, otra de las causas de existencia de la enorme diversidad de maíz en México, son los diferentes usos que requieren diferentes maíces y han sido generados por todos los grupos humanos que han vivido aquí en el territorio de México. Hay razas y variantes de maíz especiales para platillos específicos. Y esto especialmente es en diversidad de usos de maíz por textura del grano, algunas razas y tipo de maíz requeridos o almenas preferidas para diferentes usos. Usos del maíz por textura de grano. Los reventadores para palomitas, desafortunadamente, como no hicimos mejoramiento genético, ahora casi todas las palomitas que se producen en el país es con maíz importado. Semicristalinas para tortillas en climas cálidas por su resistencia a ataque de granos almacenados. Dentados para usos comunes, tortillas y otros. Harinosos y semiharinosos para pozole, pinoles y repostería. Ahora cristalinos para harinas industrializadas. Bueno, para elote se prefieren maíz harinosos o semiharinosos. Después los híbridos se usan, pero cuando les ponen mayonesa y todo eso para que sepan algo, ya que los híbridos son bastante insípidos. No podemos compararlo con algunas de las variantes que tenemos aquí en esta diapositiva de maíces para elotes que son deliciosos sin nada, nomás cocidos y con un poco de sal. Bueno, aquí vemos, por ejemplo, del maíz jaguacintle, cuyo centro de diversidad se encuentra en el Valle de Toluca, que se produce una serie de productos, elotes, galletitas, antojitos, esquites, pinole, una gran diversidad. Entonces vemos, estos son lo que se llaman maíces especiales. En la cuestión de tortillas también se encuentran diferencias. Hay más o menos consenso que el maíz raza pepitilla proporciona las tortillas de mayor calidad en este sentido, gracias, aunque es poco lo que se siembra. Bueno, aquí tenemos a veces una misma raza, como la raza chalqueño, tiene una diversidad considerable el concepto de raza, tiene variantes dentadas que se usan para tortillas, tiene variantes semiharinosas que se usa para harina de tamal, variantes amarillas que se usan principalmente para forraje animal, aunque también para tortillas, azules para antojitos azules y rojo para pinoles. Entonces el concepto de raza es amplio. Aquí tenemos el dulce de Jalisco que se usa para pinole y para otras ca causas. Bueno, aquí tenemos en el libro que acabamos de publicar aparece un recuento de las diferentes razas de maíz y sus usos especiales que tienen. Tal vez esté incompleta la lista, pero bueno, es una orientación y aquí hay una gran diversidad. Desde luego que el maíz es inseparable de las comunidades. La mayoría de los agricultores y familias campesinas de México, que son como 2,5 millones, cultiva de uno a dos maíces. Pero con frecuencia familias campesinas siembran un mayor número. Diferentes agricultores o familias campesinas cultivan diferentes maíces en función de la diversidad de terrenos de que dispongan y de usos a que los destinan. Esto da como resultado que con frecuencia en una comunidad o región se cultive considerable diversidad de maíz. Aquí vemos el papel de la mujer en una evaluación participativa de maíz. Vemos que esta señora de edad seleccionó una considerable diversidad de maíz, no solo un maíz, sino varios. En cambio, los señores, pues,
seleccionaban viendo mayor la producción en kilos por hectárea para la venta, pero vemos la importancia de la mujer en esto. Y vemos la diversidad en lugares como Tlahuitoltepec, allá en los Ayuc, mal llamados, y el maíz. Adelante. Una cuestión importante es que ya una parte importante de la superficie de maíz, un 20%, a veces 10%, está ocupado por híbridos de primera generación, pero otra cantidad no bien determinada está ocupada por generaciones avanzadas de los híbridos. Entonces ya solamente nos queda el 60% o 70% de la superficie nacional sembrada con maíces nativos. Entonces aquí vemos en la parte de abajo cómo también los agricultores han usado algunos maíces mejorados como si fueran sus propias variedades criollas, en el caso del maíz de Roca, de la Fundación Rockefeller hace 70 años, ahí están, o en otras cuestiones. Hay los nombres que le llaman a estos híbridos acriollados, o le llaman plano grande, según porque era semilla de un tipo de grano la que utilizaban. Bueno, aquí vemos una cuestión importante para el estudio de los maíces criollos, ha sido el concepto de la raza, que según el programaestre Fernández de Alanís, es la categoría, es una población con un conjunto sustancial de características en común que la distinguen como grupo y la diferencian de otras poblaciones, con capacidad de transmitir con fidelidad dichas características a las generaciones posteriores y que ocupa una área geográfica específica. Por mi parte, yo considero que una raza es un conjunto de poblaciones, no una población, sino un conjunto de poblaciones. Las razas incluyen poblaciones bastante complejas. Aquí tenemos una representación de la diversidad de la raza Rosillo, en la raza palomero toluqueño, en el chalqueño, como ya hemos visto, en el lotón. Entonces las razas son bastante diversas. Como resultado de diversos estudios regionales, la diversidad de maíz ha aumentado considerablemente el número de razas, de 25 descritas por Wellhausen et al. De 1951, ahora aceptan 59. Otros autores proponen que se los conozcan bastante más, por ejemplo, Flavio Aragón en Oaxaca, Carrera en Michoacán. También yo vi la diversidad de maíz en Guerrero y me parece que hay algunas muestras que no están bien representadas como raza. Si bien muchos campesinos manifiestan que se han perdido maíces criollos o nativos, recientemente se han colectado todas las razas registradas de maíz en México, con excepción del palomero de Chihuahua. Eso se explica en parte por la reforma agraria que tuvimos después. Muchos campesinos más y nuevas áreas entraron a la producción de maíces nativos. Cuando se repartieron las haciendas ganaderas, muchos de ellos se dedicaron a producir maíz. Bueno, aquí hay una explicación de la diversidad de maíz, no solamente por raza, sino agrupándolos por raza. Una cuestión es que no, hay, a veces se hace un mal uso de la clasificación de maíz en razas. Por ejemplo, hay quien dice hay que conservar las razas de maíz de México. Lo correcto es decir conservar la diversidad de maíz. En México hay 2.000 razas o variedades de maíz. En maíces nativos no hay variedades botánicas realmente. Entonces, por eso mejor decimos poblaciones de maíz o maíces nativos. Algún maestro notable que yo quiero mucho decía, mejoramos todas las razas de maíz. En realidad trabajaron con una o pocas muestras representativas de muchas razas, que por cierto generalmente no son las adecuadas para material de partida y mejoramiento. Otra idea que manejaron en la Secretaría de Agricultura, conservaremos la diversidad de maíz mediante la conservación de 10 muestras de cada raza. Ni está adecuadamente representada la diversidad de las razas, ni se considera que la mayoría de las poblaciones nativas de maíz son intermedias entre dos o más razas. Entonces hay que tener cuidado con el concepto de raza, se ha abusado del concepto de raza. Nos ayuda, nos orienta a ubicarnos en qué tipo de material estamos trabajando,
pero nada más. Bueno, hay algunos estudios que reportan esfuerzos de agricultores y familias campesinas en la adaptación y mejoramiento de maíces nativos. Por ejemplo, tenemos que se ha registrado en los últimos 40 años la expansión del área de producción de la raza ancho para pozole, que partió de Guerrero y él está aquí en la parte suroriente del Estado de México, que ahora ya ocupa una gran superficie. También ha habido casos de agricultores que han hecho selección para grano muy grande en la raza ancho y otras. Tenemos el caso del criollo 7220 de Amecameca, Estado de México, que hicieron selección masal por muchos años y ahora son tienen las mazorcas más grandes dentro de la raza. Selección para hojas de mazorca grandes y suaves. Tenemos el caso de la obtención de nashoy blanco y amarillo por Chicanul en el estado de Yucatán. La fijación del maíz ancho y cultivo de maíces con muy diferentes colores para figuras de maíz en Ixtenco. Entonces, la evolución del maíz todavía está presente en la actualidad. Es muy dinámico lo que hacen los agricultores, los esfuerzos, los campesinos. Bueno, hay algunas amenazas en marcha o en puerta contra la diversidad de maíz nativos. La cuestión es, para que haya maíces nativos, los campesinos deben conservar sus tierras. Entonces, el hecho de que las explotaciones mineras quieran acaparar las tierras campesinas es una amenaza para la conservación de esa diversidad. El cambio climático, principalmente por consumo de combustibles fósiles, también pone en peligro algunas razas de maíz. Hay estudios al respecto. Los apoyos gubernamentales y empresas a los maíces híbridos también es otra amenaza. La migración de los jóvenes rurales de sus lugares de origen. La aculturación de la población del país que lleva a consumo de alimentos ultraprocesados en lugar de la dieta tradicional mesoamericana. La amenaza de las variedades transgénicas, ya sea que estén autorizadas o no, ya que también se contaminan a través del maíz importado. Otra amenaza es el intento de que se adopte a la legislación conforme al Acta de UPOD 1991, que no permite que los agricultores intercambien sus semillas. Y la otra causa que se aprobara una ley inadecuada sobre el recurso fitogenético. Entonces, como vemos, son bastantes las amenazas contra la diversidad de maíces nativos en México. Los maíces nativos no solo deben conservarse, sino mejorarse. Esto es muy importante, yo insisto en esa. Con mucha frecuencia presentan problemas como caída de plantas por ser excesivamente altas y de raíz débil, ya que se evolucionaron en un ambiente con fertilidad natural y no con fertilizantes químicos. Entonces, cuando se les aplica fertilizantes químicos y no se le dan todas las labores, resulta que se quedan las plantas. Otra cuestión es la presencia de hijuelos improductivos, bajos rendimientos, alta incidencia de mazorcas podridas, considerable frecuencia de plantas y frutos fuera de tipo, así como de plantas jorras, que no producen mazorcas. Entonces, yo estoy convencido de que es necesario impulsar el mejoramiento participativo con los agricultores para que se mejore la. Si no, podemos perder, como en el caso del maíz palomero, podemos perder los mercados para estos maíces nativos, ya que las compañías pues, están tratando de acaparar nuevos nichos de mercado de semillas. Bueno, aquí hacemos una cuestión. En el libro que acabamos de publicar hay una propuesta integral para promover la conservación de los maíces nativos de México. Uno de los capítulos de este libro se dedica a eso. El capítulo se llama Hacia un movimiento nacional de autosuficiencia y soberanía alimentaria con énfasis en maíces y frijoles criollos. Como decía la doctora Elena Álvarez Buya, no solamente se trata de maíz, sino también de todos los cultivos nativos de México, en especial los de la milpa. Pero bueno, ahora nos dedicamos, por el tiempo nomás nos estamos dedicando al maíz. Bueno, en este capítulo se presenta una propuesta para generar un movimiento fuertemente respaldado con una serie de políticas públicas enfocado a buscar la autosuficiencia y soberanía alimentaria nacional y comunitaria sustentable.
O sea que no solamente se trata de que haya satisfacción a nivel nacional, sino en cada comunidad, basada principalmente en la producción de maíz de buena calidad para las formas de uso acostumbrados en el medio urbano y rural mexicano, de preferencia con técnicas de cultivo agroecológicas que requieran pocos o ningún agroquímico. Se considera oportuno plantearla dadas las políticas públicas del nuevo gobierno, principalmente su meta de alcanzar la autosuficiencia alimentaria y también de recuperar nuestra cultura. Bueno, ideas principales finales a subrayar en esta presentación. Los maíces nativos en México aún ocupan la mayor parte de la superficie sembrada con esa especie vegetal, como consecuencia de que los híbridos comerciales solo cubren una pequeña parte de las condiciones de cultivo y de los usos en el país. Casi todos los híbridos son blancos, no hay maíz amarillo, no hay híbridos amarillos o muy pocos, o maíz o híbridos azules o pozole o algo todavía. La categoría taxonómica de raza ha sido ampliamente utilizada en estudios de la diversidad de maíz nativa. Si bien con frecuencia una raza incluye una amplia diversidad en muchas características, entre ellas de textura y color de grano que determinan con frecuencia usos diferentes. Exploraciones recientes indican que a nivel nacional, existen al menos en la actualidad 59 razas nativas en México, habiendo propuestas de razas adicionales. B, que a excepción del palomero de Chihuahua, que se conservan todas las razas de maíz registradas a partir de 1944. Incluso en algunas regiones se reportan más razas que antaño. Existen serias amenazas a la conservación de los maíz nativos por falta de apoyos o políticas oficiales en contra de ellos. La amenaza de contaminación con transgénicos, erosión cultural en áreas urbanas y rurales, y amenazas de modificaciones a la legislación para ajustarla a OPOB 91 y otras causas. Los maíces nativos no solo deben conservarse, sino también mejorarse, porque generalmente presentan deficiencias en características de planta, susceptibles a pudriciones de grano, bajo rendimiento y otras características. Pues esa es nuestra presentación. Quítala. Deja compartir. Quítala. Y bueno, sabemos que los maíces nativos, a veces no son pequeños. Los agricultores han logrado maíces muy grandes, no solamente en la raza Jala, si me puedes compartir a mí, no solamente en la raza Jala, que es conocida, sino también en razas como el Chalqueño, presentan enormes dimensiones producto de la selección de los campesinos. Entonces tenemos un material muy valioso, productivo, que solamente hay que mejorar en algunas de estas características. Ya que a veces cuando se seleccionan las mazorcas más grandes, indirectamente se están seleccionando las plantas más altas. Entonces hay que inducir a los agricultores para que hagan selección en campos, en planta. Pues eso es lo que quería compartirles en estos 20 minutos. Espero haber aportado algo. Pues con mucho gusto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor, por esta magnífica presentación que, bueno, pues por una parte nos muestra la agrodiversidad de este cereal tan importante para nuestra cultura, nuestra alimentación, para nuestros paladares, ¿no? Con estos sabores, ¿no? Que sin duda denotan además la riqueza de nutrientes que tienen pues los maíces nativos o la diversidad de maíces nativos, ¿no? Que usted nos orienta muy bien para la utilización adecuada de todos estos términos y que además nos ha mostrado pues varias de las amenazas justamente que pues necesitamos seguir combatiendo y pues una de ellas, una de las formas de combate pues es esta propuesta integral de conservación que usted nos mostró, ¿no? Y que incluye pues acciones gubernamentales, acciones de los propios campesinos, de los propios pueblos y comunidades indígenas. Y bueno, pues hacemos énfasis, por supuesto, también en el favorecer las técnicas agroecológicas dentro de esta conservación integral.
y de la recuperación de nuestra cultura. Muchísimas gracias, doctor. Y bien, a continuación, les comento que la sesión de preguntas y respuestas, una disculpa, abro un paréntesis, será al final de todas las presentaciones de nuestros ponentes del día de hoy. Y bueno, vamos a continuar. Entonces, me voy a permitir presentarles al doctor Eckhard Boege. Él es doctor en etnología por la Universidad de Zurich, en el programa de estudios avanzados en desarrollo sustentable y medio ambiente, junto con el Colegio de México. También es maestro en antropología social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Actualmente es profesor de investigación científica emérito del Instituto Nacional de Antropología e Historia y miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 1988. Él se ha desempeñado como coordinador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social del Golfo y ha sido coordinador de la División de Estudios Superiores de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, donde ha sido docente en el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social del CIESAS Golfo y en el posgrado del Instituto de Ecología en Veracruz. Es miembro fundador de la Red de Patrimonio Biocultural de México, forma parte de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y desde hace más de 40 años ha trabajado sobre temas de la organización indígena y campesina. Sus trabajos actuales se centran en la diversidad y el patrimonio biocultural como componente básico para la defensa de los derechos de los pueblos originarios y comunidades indígenas en su territorio. Adelante, doctor. Muchísimas gracias y bienvenido. ¿Tiene apagado su micrófono, doctor? Si gusta encenderlo, por favor. Me parece que tenemos una pequeña dificultad con conexión con el doctor Eckhard. Vamos a dar unos instantes para que pueda volverse a conectar y acompañarnos. Si podemos apoyarle en proyectar su presentación, de modo que podamos darle continuidad a nuestro foro. Una disculpa por estos problemas de conexión. Ya está nuevamente con nosotros el doctor Eckhard. Bienvenido, doctor. Lo perdimos por un momento, pero ya está nuevamente acompañándonos. Si gusta encender su micrófono y con mucho gusto en este momento también lo apoyamos compartiendo su presentación. ¿Tiene apagado su micrófono, doctor? No lo escuchamos todavía. Porque hay una tormenta afuera, entonces estoy tratando de conectarme de nuevo con mi computadora. Propongo que se presente la siguiente mientras yo me conecto con mi computadora, que la siguiente presentación, ¿será posible? Claro que sí, tenemos... Porque tengo... Tengo problemas de, primero me sacó constantemente de la de la pantalla o de todo, me sacaba de mi computadora y ahora tengo problemas de conexión. Entonces, y solamente con el celular, ¿cómo hago con con la presión? Ahora sí que las experiencias que nos toca tener en esto de las conexiones a distancia.
Tenemos un pequeño problema con la conexión del doctor Ignacio Chapela. Lo que le propondría, si le parece bien, es puede compartir su presentación con muchísimo gusto. Si nos la puede enviar, con muchísimo gusto la podemos proyectar para resolver estas pequeñas dificultades que, bueno, pues en el ensayo no se nos habían presentado, pero pues no podemos. Estoy desde hace 20 minutos tratando de conectarme. Voy a tratarlo de nuevo. Entonces Ignacio tampoco está, entonces. Sí, parece que también tiene algunos problemas de conexión que el día de ayer pues no se presentaron, pero en nuestro ensayo, pero sí. Voy a tratar de. A ver, entonces me voy a salir y voy a tratar de entrar de nuevo, ¿sale? Claro que sí, doctor, con muchísimo gusto. Mientras tanto, pues podríamos lanzar quizá una de las preguntas que ya está dentro de nuestro chat, pues para el doctor Rafael Ortega Pasca, si nos puede acompañar nuevamente. La pregunta que se ha lanzado en nuestras redes sociales, algunas de las preguntas son, ¿cómo se podría proteger la diversidad de los maíces nativos? Que un poco ya también nos la platicó. Y bueno, pues le agradecen, también este es un mensaje para usted, le agradecen mucho y comentan que hay una gran tarea por seguir conservando y mejorando el maíz nativo de México. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se podría, si usted puede ahondar un poco más, en cómo se podría proteger la diversidad de los maíces nativos en México? Adelante, doctor Rafael. Bueno, precisamente este es uno de los capítulos del libro. Allí aparece una propuesta. Desde luego, la conservación recae fundamentalmente en la conservación de la tierra y la cultura por parte de las familias campesinas. Y digo familias campesinas porque no solo depende de los varones, sino también de las mujeres que también participan en el campo y además presionan para que se siembren los maíz adecuados para nuestros consumos tradicionales. Pero bueno, lo que se propone aquí también en este capítulo son la cuestión de las políticas públicas. Y nosotros vemos que la conservación y el mejoramiento de los maíces nativos deben estar insertos en programas de desarrollo rural más completos. Que en esos programas, además de los campesinos, bueno, tenemos que ver mucho los consumidores. O sea, una cosa importante de la que yo estoy convencido es que para la conservación de la diversidad, uno de los factores más importantes es que los consumidores pidamos o exijamos alimentos de buena calidad elaborados con los productos necesarios. Entonces, nosotros también como consumidores tenemos un gran papel. Los científicos, pues también para aportar algo a la conservación, haciendo estudios y proponiendo algunas cuestiones. Entonces, todos tenemos alguna. El gobierno, por ejemplo, continuando prohibiendo la introducción de la liberación de los transgénicos, como está haciendo el gobierno, tratando de alcanzar la autosuficiencia alimentaria, entre muchas razones, porque no importemos maíz, que mucho de eso es transgénico. Y así cada quien tenemos, es una labor de todos tenemos que poner nuestro granito de arena y no dejarle toda la carga a las familias campesinas. Que debo decir que es una riqueza inmensa, 2,5 millones, o algunos dicen 2, otros dicen 3 millones de familias campesinas que cada año, que siembran los maíces nativos y que cada año hacen su selección. Parece que ya está la presentación de cara, a quien le quiero dar un afectuoso saludo, compañero de la Red de Patrimonio Biocultural, y que qué bueno que está aquí. Entonces ya me retiro. Pues muchas gracias. Voy aquí. Sí.
Muchas gracias y agradezco muchísimo a María Elena sus lindas palabras y también saludo, por supuesto, a mi amigo Rafael y a Ignacio y los que me están escuchando. Agradezco también a Alejandro Espinosa, para el compañero que también de varias aventuras alrededor del maíz. Se trata del tercer foro de bioseguridad integral para el bienestar y se trata de mesas de diálogo. Perdón, tengo una pregunta. ¿Está rebotando mi voz? Un poquito, doctor. Sí, sí, se escucha un poco de eco. Ajá. A ver si ahorita. No, ahora más bien no lo escuchamos, doctor. Si gusta activar el micrófono de donde tiene la cámara, del equipo donde tiene la cámara. No, todavía no lo escuchamos, doctor. Y ahora más bien creo que vemos un chat. Parece que ya se escucha, doctor, si gusta hablar, nada más que hacemos su presentación. Ahí está, ya la vemos. Ok, parece que ya estamos, ¿sale? Hola. Doctor, estamos adelante, muchas gracias. Ah, qué bueno. Bueno, el tema México, centro de origen, diversificación del maíz, riqueza biocultural y bioseguridad. Vaya tema que nos pusieron encima, pues sobre todo la cuestión de la bioseguridad. Yo quisiera hablar un poco primero sobre el paradigma de la bioculturalidad en relación con el maíz nativo y la bioseguridad. Quiero decirle rápidamente de que hay una vasta bibliografía ya incluso que hemos desarrollado en la red del patrimonio biocultural. Y abajo está la dirección del patrimonio de la red donde está la bibliografía respecto principalmente a la bioculturalidad y al patrimonio biocultural. Voy a problematizarlo y voy a tratar de dividir en tres temas mi presentación rápidamente. ¿Qué significa bioseguridad integral en un país centro de origen, domesticación, diversificación genética de la agricultura con un patrimonio cultural impresionante que muy pocos países del mundo tienen? O sea que estamos en una situación particular, no general, de bioseguridad cuando se trata de bioseguridad. El primer tema que quiero tratar es aquella trilogía Centro de Origen, Domesticación y Diversificación Genética, que es un tema muy importante que está relacionado con la diversidad, porque ¿quiénes son los que desarrollan la domesticación y diversificación genética? Pues son evidentemente los pueblos indígenas, que si hoy en día lo registramos, tienen aproximadamente 60 y tantas lenguas o grupos lingüísticos con una diversificación de lenguas impresionantes. O sea, la diversidad original de la diversidad biológica con la diversidad cultural y en un proceso de ser centro de origen, domesticación y diversificación genética genera lo que nosotros llamamos una diversificación biocultural impresionante. El segundo tema que hay que tratar es el estado pluricultural y patrimonio biocultural, que generalmente se nos olvida cuando hacemos leyes, cuando introducimos nuevas especies, cuando introducimos nuevas variedades, etcétera, sin garantía de que estamos en un estado pluricultural que tiene que respetar el Estado mexicano. Y el tercer problema, bioseguridad integral, le puse dos preguntas, ¿qué fregado será eso?
México, para empezar, no tiene una ley general de bioseguridad ni instituciones que regulen la bioseguridad más allá de la bioseguridad de los organismos genéticamente modificados agrícolas. El subtema, por supuesto, es la bioseguridad alrededor del maíz y los OGMs de maíz y las experiencias, sobre todo, que con este tema tenemos. Voy por el tema 1. La trilogía Centro de Origen, Domesticación y Diversificación, Biodiversidad y diversidad Cultural y Construcción del Patrimonio Biocultural Actual. Como ustedes saben, no necesito repetirlo, ya lo hemos repetido hasta la saciedad, gran diversidad biológica, pero también una gran diversidad sobrepuesta cultural, y todo este proceso, gran proceso, genera lo que hemos llamado diversidad biocultural, con patrimonios bioculturales que se desarrollan en las distintas regiones de nuestro país. Esto hace a México un país único. Bueno, aquí están los centros Babilov, que ya hemos tratado en varias ocasiones, pero ¿qué significa ser centro Babilov o centros de origen, domesticación, diversificación genética Babilov en esta, devenir de las nuevas tecnologías que son principalmente a partir de los OGMs? No quiero atorarme aquí. Mesoamérica, la extraordinaria diversidad de las culturas únicas en el mundo, en sobreposición con la megadiversidad biológica, y forman una trilogía para ser centro de origen y diversificación de especies de la diversidad biológica domesticada. Esta aseveración última debe ser básica para cualquier ley, para cualquier que trate estos temas, debe anclarse constitucionalmente, porque hay una cosa fundamental. México es un país que tiene un acuerdo nacional. El constituyente tiene un acuerdo nacional que se trata de un país pluricultural, y como país pluricultural tiene que atender justamente estos temas. Entonces no podemos tratar simplemente los maíces nativos, sino los maíces nativos relacionados con los pueblos indígenas y comunidades equiparables, tal como lo dice la Constitución, no solamente afromestizas, sino equiparables, como son las comunidades campesinas. Dicho esto, podemos fijar con nuestras técnicas que hemos desarrollado y que hemos desarrollado desde hace muchos años, desde por lo menos 20 años, ¿qué son centros de alta densidad biocultural? Son territorios con centros de origen, domesticación y diversificación, tanto de la biodiversidad como la diversidad domesticada, en territorios de los pueblos indígenas y, agrego, de comunidades equiparables. Son largos procesos de coevolución con los ecosistemas y también de usos y domesticación, por ejemplo, los sistemas alimentarios. Se generan centros de origen y diversificación de la agricultura, se generan varios agroecosistemas en donde se encuentra la agrodiversidad nativa domesticada. Quiero decir que México tiene el 15.4% de todas las especies o ha suministrado el 15% de todas las especies del sistema agroalimentario mundial, pero no solamente especies, sino las variedades de esas especies. Entonces, esto es verdaderamente impresionante. Claro, el maíz es uno de los cultivos más importantes. Y hay unos temas interesantes: los endemismos biológicos y la agrobiodiversidad se pueden vincular con endemismos lingüísticos y entendiendo la lengua como filosofía práctica. Que ahorita no es una cuestión de desarrollar, no tengo tiempo,
se trata de gente de ecosistemas, etcétera. Una cosa importante, y este es el mapa que no se nos enseña, este mapa es donde están los territorios actuales de los pueblos indígenas y donde discurren todavía, son territorios con frecuencia de alta densidad biocultural, en donde se encuentran, por supuesto, los maíces nativos, pero también las otras especies que ya con un artículo de Cato, etcétera, con Rafael, escribimos que son alrededor de 200 especies que los campesinos e indígenas han domesticado, semidomesticado, utilizado en temporalidades de larga duración. Es un mapa específico de los puntos, no son confetis, sino son los puntos en donde se han encontrado los maíces en los distintos territorios de los pueblos indígenas. Y bueno, qué decir de los paisajes bioculturales, que son paisajes en coevolución con los ecosistemas naturales. Eso es sumamente importante, en donde se van desarrollando genotipos y fenotipos, o sea, se trata de genes, organismos, especies, comunidades, paisajes bioculturales, tecnologías específicas, conocimientos, prácticas, cosmovisión, que conforman la diversidad y el patrimonio biocultural. Hay una cosa muy importante, este mapa de muchos puntos son todos los puntos de las especies de los parientes silvestres y semisilvestres de las plantas cultivadas. Vean ustedes la importancia de México cuando se vinculan las especies y los parientes silvestres que el CONABIO lo tiene registrado. Esto es de suma importancia para con cara al futuro, porque estos puntos son muy importantes para decir que han soportado casi todos los climas y todos los cambios climáticos desde 100.000 o más años, de una importancia estratégica para el cambio climático, estas especies silvestres o semisilvestres. Bueno, aquí están todos los maíces recogidos por la CONABIO y por el CIMIT y por el INIFAP, etcétera. No quiero desarrollar esto. Aquí están listados de las especies que tienen un valor económico, etcétera, que son alrededor de 200 especies. Aquí están los paisajes, no solamente de maíz, no solamente de la milpa, sino las nuevas formas de utilizar milpa, entre comillas, utilizar la diversidad, por ejemplo, los jardines de café. Es algo muy importante, y esta es una imagen que me gusta mucho, que es toda la agrodiversidad mesoamericana más allá de la mercancía. Es donde se relaciona la espiritualidad y la relación entre esa agrodiversidad y la concepción del mundo de los pueblos indígenas y de las comunidades equiparables. Y bueno, qué decir de esta imagen, son más o menos 600 platillos, ya habló Elenita, ya habló el compañero Rafael Pasca, son aproximadamente 600 platillos que el doctor Turrent nos ha enumerado de los diferentes usos simplemente relacionados con el maíz, o sea, el sistema alimentario básico de México. Bueno, el tema 2 es que me tengo que apurar. Se trata de México como nación pluricultural. El Estado es garantista de los derechos humanos, por lo tanto, los pueblos originarios y comunidad equiparable, campesinos, indígenas, afromexicanos, pertenecen a un bloque de constitucionalidad de derechos humanos a partir de la totalidad del hábitat que es su territorio, con libre determinación y autonomía. Esto tiene que ver directamente con la agrodiversidad, porque la agrodiversidad es la base del sistema alimentario de estos grupos, repito, de los pueblos indígenas y las comunidades
equiparables o comunidad equiparable. Entonces, tenemos que tener varios reconocimientos cuando trabajamos las accesiones, para decirlo así, de los maíces, de los frijoles, etcétera, como patrimonio biocultural de esas culturas. Y es un tema muy interesante y muy importante cuando se trata directamente con cuestiones como los organismos genéticamente, a dónde sembrar los organismos genéticamente modificados, que no deben de sembrarse, pero en especial son territorios que guardan y que custodian, que son guardianes de una diversidad impresionante que no es la diversidad industrial de las semillas. Hay varias cosas importantes. Quiero ahorita entrar en una nueva en nuevo, otro tema al respecto, que todo lo que estamos discutiendo sobre la bioseguridad, sobre la pérdida de semillas, sobre la introducción de semillas de industriales, para decirlo de alguna manera, tiene que ver con la bioeconomía, la nueva bioeconomía. Por ejemplo, aquí presento el nuevo portafolio de Bayer antes de fusionarse con Monsanto en la llamada ciencias de la ciencias agrícolas, las llamadas crop science. Entonces, la bioseguridad tiene que ver con la industria farmacéutica, tiene que ver con métodos de diagnóstico de salud de enfermedad y salud animal de una manera impresionante, con materiales nuevos en base a la bioquímica y todos los ingresos sobre esto, y tiene que ver con las ciencias agronómicas, que esta parte se la compró Bayer a Monsanto. Entonces, la biotech. Entonces, es verdaderamente impresionante el modelo de bioeconomía que nos está dominando, que está introduciéndose a nuestro país, que se confronta pues con todos los temas que nosotros estamos desarrollando, con nuestros maíces, etcétera, tiene que ver con un modelo de bioeconomía que involucra una bioseguridad que debe ser integral, no puede restringirse como es actualmente en México con solamente la bioseguridad respecto a las semillas. Aquí este modelito de la cebolla que señalo aquí, en el centro está la producción de biomasa, naturaleza como recursos genéticos y del patrimonio biocultural. En segundo lugar, en el segundo de la cebolla está el uso de la biomasa, energía, y en tercer lugar está la transformación de la biomasa, productos transformados, y que tiene que ver mucho con la propiedad intelectual, que son dos procesos encontrados para la ganancia, para la comercialización, y entonces es sumamente importante vincular el marco general en que nos movemos cuando hablamos de bioseguridad. Se trata realmente de privatización de la vida versus de los bienes comunes de una nación, de un pueblo, y los bienes comunes son, no cabe duda, los maíces nativos, los frijoles, etcétera, toda la agrobiodiversidad que se ha construido aquí, que es una diversidad que no entra en el concepto de propiedad intelectual, individualizada, es propiedad intelectual, son bienes comunes, perdón. Esto es simplemente, muchos conocemos esta cuestión de cómo a nivel mundial, Monsanto, Bayer, etcétera, tienen una red impresionante que ya nos penetró. Por ejemplo, creo que Rafael o Sandro nos ha platicado que el 90% de los maíces comerciales y las hortalizas está ya en manos de estas empresas internacionales. Y aquí están algo que si hablamos de biodiversidad, perdón, de bioseguridad vinculado directamente a los maíces, aquí tenemos la siembra, maíces y evidentemente sorgo, soya, etcétera, soya, etcétera. Tenemos aquí los lugares en donde se está sembrando los maíces transgénicos o GMs. Entonces, el tema de la bioseguridad integral. México no tiene una aproximación integral a la bioseguridad.
Cibiogem no es un organismo que trata directamente a toda la problemática de la bioseguridad. Van a decir, bueno, salud se va a otras leyes, pero no hay una ley general de bioseguridad integral. Entonces, ley de, o una aproximación, una política de bioseguridad integral, como nos mandata pues la ponencia de hoy, no hay una ley que abarque los temas básicos de bioseguridad respecto a la biodiversidad, la contaminación bioquímica de los ecosistemas, la agricultura, la salud, productos bioquímicos, enzimas, etc. Y por supuesto, la bioseguridad en la salud humana. La ley de bioseguridad de los organismos genéticamente modificados, que es la ley que tenemos, se refiere que prácticamente fue desarrollada alrededor del maíz, alrededor del maíz. Entonces, ¿qué significa bioseguridad y el patrimonio biocultural? Hay una interpretación cientificista reduccionista de la riqueza de la agrobiodiversidad como recursos genéticos. Incluso el CDB habla de recursos genéticos, pero los recursos genéticos, que son recursos biológicos, pero no son solamente recursos biológicos, es una parte de los que crearon ese patrimonio biocultural, esa generalidad. O sea, son formas de agricultura, son sistemas de agricultura, son conocimientos, son concepciones del mundo, etcétera. Pero hay un reduccionismo, vamos a tratar tal o cual semilla como recurso biológico, como semilla. Por cierto que yo pregunté si hay la diferencia entre semilla y grano en agua. O sea, para ellos el grano es el que se siembra, no hay una claridad lingüística alrededor de esto. Pero bueno, hay una interpretación reduccionista de la riqueza biocultural y de la agrobiodiversidad y se reduce a recursos genéticos, igual en la discusión de Nagoya, etc. ¿Y cuál es el segundo tema? Vamos a hablar como segundo tema las experiencias que hemos tenido con el tema de la bioseguridad. Y esto voy a hacer muy rápido. Bueno, tenemos una ley de bioseguridad de organismos genéticamente modificados. Entonces hay una fórmula de la que es bioseguridad. Son acciones y medidas de evaluación, monitoreo, control, prevención, etcétera, de asumir en la realización de actividades con organismos genéticamente modificados, con el objetivo de prevenir, evitar o reducir posibles riesgos que muchas actividades pudieran ocasionar a la salud humana o al medio ambiente. Esto es impecable, eso es muy, muy bien dicho, pero a ver cómo se desarrolla. La ley de entonces, ¿qué preguntas podemos hacernos respecto a la bioseguridad relacionada con el patrimonio biocultural de los pueblos? Tenemos dos ejemplos claros, el maíz y el algodón mesoamericano, que han sido sometidos, que se han introducido de alguna manera al campo mexicano. Y de alguna manera fuerte, que como ya nos lo dijo Rafael, a través de la comercialización, el maíz transgénico, e intentos de siembra, etcétera, y el algodón, que es decir, el algodón mesoamericano. Entonces, la pregunta es, ¿la ley de bioseguridad ha atendido esas introducciones? ¿Realmente las ha atendido? Por ejemplo, tenemos varias contaminaciones. ¿Qué ha hecho con la ley de bioseguridad, que se supone que tienen que enfrentar las contaminaciones cuando no hay la liberación de estas OGMs
naturaleza para la comercialización, ¿qué podemos de qué nos sirve esa ley de bioseguridad? Entonces, yo me pregunto, más bien, ¿esa ley significa algo de jure o de facto? ¿Por qué de facto? Porque están utilizando la ley para justificar la introducción sin que tengan, diremos, las instituciones necesarias, sin que se desarrolle realmente toda una estrategia para hacer cumplir esa ley. Entonces, solamente se tiene allí varias varios enunciados en la ley para, pues, como decimos popularmente, para tapar el ojo al macho. ¿Por qué? Por ejemplo, en las definiciones de centro de origen, domesticación y diversificación genética son suficientes. Fíjense que cuando entramos a la definición de centros de diversificación genética, hay una cosa muy chistosa. Dicen, es centro de diversificación genética aquellos a donde hay variedades, variedades de una misma especie, pero en conjunción con sus pares silvestres. Y es una falacia. Claro, más allá en un artículo hablan más de los maíces nativos, etcétera, solo. Pero yo viví directamente una controversia en donde directamente desde presidencia se dijo, lástima Margarito, Tepoztlán no es centro de no tiene las características de diversificación genética, por lo tanto no es no es objeto, no puede litigar alrededor de que se están de que no se hagan ¿cómo se dice? No se hagan experimentos, etcétera, 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 porque no es una zona que tenga sus pares silvestres en el maíz, en el caso del maíz. Y fíjense ustedes que sí, efectivamente están equivocados, porque sí hay sus pares silvestres en esa región, pero independientemente de que estén equivocados, utilizan esto como decir, si no es centro de diversificación genética con sus pares silvestres, no se vale hacer litigios, etcétera, para la defensa del maíz, etcétera, en contra de los transgénicos. Hay varios elementos que los saco nada más así a colación, que no es sistemático, porque eso me llevaría como un par de horas. Pero, por ejemplo, la ley de bioseguridad para liberar comercialmente un maíz transgénico, por ejemplo, dicen, bueno, tenemos que ir caso por caso y paso por paso. Paso por paso significa empezar por experimentación, piloto comercial, ¿no? Para la comercialización. Y hacemos, en cada caso, hacemos esos estudios. Sin embargo, caso por caso, primero se hacen pequeñas parcelas, luego en parcelas más grandes, pero es absolutamente irrelevante cuando se trata de decir, bueno, están contenidas la liberación en la experimentación, y en el caso de la liberación, perdón, en el caso de la utilización de piloto, pues, de esos transgénicos, o en la misma comercialización, es irrelevante. ¿Por qué? Porque las semillas caminan. Y lo vimos a pesar que hubo una ley. Lo vimos desde los estudios de Oaxaca, etcétera. A pesar que ya tenemos leyes importantes, no pasa nada. Se contaminan de todos modos nuestras semillas. Y y sobre todo, este escape, y si se
desarrolla en forma comercial, una producción comercial, los transgenes vía polen, propágulos o semillas de los maíces nativos y sus entornos pueden poner en riesgo su éxito evolutivo, es lo que nos ha indicado tantas veces nuestro amigo Alejandro Espinosa o Antonio Turrent y otros compañeros. Entonces, una respuesta ecológica y evolutiva a los nuevos caracteres transgénicos tiene más probabilidad de ocurrir cuando se siembran OGMs en cientos de miles de hectáreas año tras año. Bueno, pero hay una cosa que tampoco nos dicen en los OGMs cuando de los químicos asociados a esa tecnología. Y entonces, tratamos ese evento transgénico, etcétera, pero no nos dicen qué pasa ambientalmente o qué pasa para la salud humana, los químicos asociados a esa. Entonces, bueno, voy a mis conclusiones generales, porque ya me estoy pasando de tiempo. Se trata de la experiencia hasta antes del actual sexenio demuestra que la aplicación de las leyes de bioseguridad son ineficaces para enfrentar el riesgo de contaminación ambiental y de salud y evitar el desarrollo de la riqueza biocultural, centro de origen, etc. Se viola la condición en México como país pluricultural, esto es sumamente importante lo que digo, a favor de los intereses de una bioeconomía que yo señalé rápidamente, muy rápidamente, de los grandes intereses de los oligopolios. Y, y termino con esto, perdón la rapidez, pero en 20 minutos no se puede decir todo. Muchas gracias. Al contrario, doctor, muchísimas gracias a usted. Sin lugar a dudas, pues nos presenta de manera amplia la perspectiva sobre la diversidad biocultural que usted ha desarrollado a lo largo de este tiempo, pero además muy aterrizada, ¿no?, hacia nuestro tema del día de hoy. Y pues el tema en general de este foro en el que nos encontramos, que es el Foro de Bioseguridad Integral para el Bienestar, que pues es un concepto que se está construyendo, ¿no?, de manera constante, de manera continua, y que pues sin lugar a dudas también marca, ¿no?, una diferencia, como también usted bien lo mostró y lo mencionó, de lo ocurrido en los sexenios anteriores, en donde pues la bioseguridad estaba más enfocada a facilitar el camino de la introducción de los organismos genéticamente modificados, ¿no?, vía administrativa por la ley de bioseguridad, pues al campo, a nuestros alimentos. Y que además, pues con unos conceptos bastante limitados, se dedicaba sobre todo a la promoción de la biotecnología, incluso incumpliendo el propio objeto de la ley de bioseguridad, que es la bioseguridad y no la promoción de la biotecnología, precisamente, ¿no? Sin lugar a dudas, también otro de los componentes muy relevantes es el reconocimiento del bloque de constitucionalidad que precisamente nos marca claramente a todos los servidores públicos y a los operadores jurídicos en general, pues estas obligaciones de proteger, garantizar, respetar y promover los derechos humanos con la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos,
por encima de cualquier otro instrumento jurídico. Y en ese sentido, pues la bioseguridad integral precisamente se nutre de ese enfoque de derechos humanos en donde, pues por delante está la salud, está la vida, está el derecho a un medio ambiente sano, en donde está incluido el principio precautorio precisamente como parte de la garantía o una vía de garantía para el ejercicio pleno de ese derecho a un medio ambiente sano. Y es justamente esa visión junto con esta incorporación, ¿no?, ya a la política pública de el reconocimiento y reivindicación ya no nada más de la diversidad biológica por un lado, y dentro de la bioseguridad realzando, ¿no?, todas las consideraciones socioeconómicas y culturales y pues fusionándolo, ¿no?, con el reconocimiento de esta indisoluble relación entre la diversidad cultural, la diversidad lingüística que nos han dado los pueblos originarios, los pueblos indígenas y afromexicanos, pero también, por supuesto, las comunidades equiparables como las comunidades campesinas, junto con la riqueza biológica, ¿no? Entonces, en este binomio biocultural, o este muchas veces llamado axioma biocultural, se incorpora como uno de los temas dentro de bioseguridad integral y nos permite visualizar pues justo estas preguntas que usted tuvo a bien pues plantearnos, ¿no?, dentro de su presentación, como formas de reflexión. Y precisamente ese es el propósito, ¿no?, de este tipo de webinarios, para que podamos, de la voz de los expertos, en interacción y retroalimentación con el público que está ahora viendo este foro de bioseguridad integral, esta mesa, ¿no?, pues en esa retroalimentación, que podamos tener elementos justamente que vayan nutriendo ese concepto integral de bioseguridad que es pues indispensable en un país como México, con todos estos contextos ambientales, agronómicos, climáticos, ecológicos, culturales, económicos, sociales, en fin, ¿no? Y bien, vamos a continuación pues abrir una sección de preguntas y respuestas. Lamentablemente hubo un problema con nuestro tercer ponente, el doctor Ignacio Chapela, que no pudo acompañarnos el día de hoy. Entonces, bueno, pues vamos a abrir esta fase ya de retroalimentación con algunas de las preguntas. Voy a permitirme leer tres de ellas y pues estarían dirigidas para ambos ponentes. Entonces, quien guste tomar la palabra para responderlas, yo con gusto se las concederé. Y bien, las preguntas son, ¿cómo afectan los transgénicos a la riqueza biocultural? Una segunda pregunta es si existe alguna relación de los grupos lingüísticos con la diversidad de maíz, ¿no? Quizá ahondar un poco más en esta parte. Y una tercera es por qué es importante proteger los conocimientos tradicionales relacionados con el cultivo de los maíces nativos. Y bueno, pues les mandan saludos a ambos doctores. Entonces, bueno, pues abriríamos los micrófonos. No sé quién de los dos guste comenzar. Bueno, no sé, que nos diga Eka, si no yo participo. Tú comienza y yo sigo. voy por un lápiz. ¿Cómo afectan los transgénicos a la agrodiversidad? Bueno, en primer lugar, no solamente los transgénicos, sino desde los híbridos y eso han sido apoyados fuertemente con políticas públicas en el pasado, de tal manera que se pensaba que los maíces híbridos iban a desplazar a los maíces nativos. Ese es el intento. O sea, las empresas quieren apoderarse de los mercados y al apoderarse de los mercados, pues afectan. Ahora, por ejemplo, intentan
que se modifique la ley de variedades vegetales para que se apegue a la UPOV 91. En ese sentido, ya los agricultores no podrían tener derecho a intercambiar sus semillas libremente. Bueno, afectan los transgénicos porque, en primero, las variedades mejoradas, como ya decíamos en el caso del maíz, ya ocupan una parte importante de la producción del maíz. Y todavía los transgénicos es peor, porque los transgénicos tienen genes de otras especies. Entonces, mientras las variedades las están sembrando los agricultores, los transgénicos los están cambiando. O sea, como explica el doctor Ángel Cato muy atinadamente, se puede dar una acumulación de transgenes dentro de las variedades nativas, porque los maíces comerciales no siempre tienen los mismos transgenes ni en la misma localización en los cromosomas, sino a veces uno los tiene en una y otro los tiene en otro. Entonces se pueden acumular transgenes en las variedades nativas y esto nos puede dar como consecuencia problemas de falta de estabilidad genética en las variedades. Entonces, esa es la otra cuestión, como ya señaló Edgar, es que las variedades transgénicas no vienen solas. O sea, ha sido un diseño completo por parte de las compañías, de los grandes consorcios de semillas y agroquímicos que se han juntado para vender la semilla y también vender los agroquímicos. Entonces, también está la cuestión de que la siembra de los transgénicos trae el uso de herbicidas, por ejemplo, y los herbicidas, pues, limitan el desarrollo de otros cultivos y de plantas, de plantas que están en los cultivos que son de utilidad. Entonces, también afectan la biodiversidad. Hoy vemos, por ejemplo, en el caso de Argentina o de Brasil, en donde grandes superficies se ha destruido gran parte de los bosques y eso para sembrar la soya transgénica. Entonces vemos cómo ha sido desplazados en grandes áreas, no solamente los cultivares, sino incluso la vegetación natural ha sido destruida en esta cuestión. La segunda razón, existen relaciones entre los grupos, entre los pueblos indígenas y los cultivares. Claro que sí. Los pueblos originarios conservan la tradición sobre el maíz, no solamente en su consumo diario, sino también en sus ceremonias, en sus cosmovisiones. Tiene una gran cantidad de saberes. Las culturas, los pueblos originarios mantienen una enorme cantidad de saberes estructurados, no están aislados, están estructurados a través de la cosmovisión y otras cuestiones. Entonces resulta que sí, en realidad los pueblos originarios generalmente tienen una mayor. Los usos, también tienen muchos usos para los maíces. Entonces son fundamentales para la conservación de la agrodiversidad y para la evolución de los mismos. Entonces sí hay una relación. Eso no quiere decir que los grupos mestizos no tengan importancia, desde luego que sí, en algunos de los materiales más productivos han evolucionado en áreas mestizas. Y la tercera, si me la repites, por favor, Erika, ¿por qué conservan? ¿Por qué es importante proteger los conocimientos tradicionales relacionados al cultivo de los maíces nativos? Bueno, eso tiene varias funciones. En primer lugar, si conservamos la cultura. La gran pregunta que se ha hecho a México desde que llegaron los conquistadores es si el desarrollo de México se lleva a cabo bajo sus propias bases culturales o simplemente nos olvidamos de nuestras peculiaridades y nos volvemos consumidores de los grandes productos de las agroindustrias. Entonces desde la conquista ha habido un esfuerzo, por ejemplo, para sustituir la cultura del maíz por la cultura del trigo y otras cuestiones que hasta ahora pues han sido limitadas su influencia. Entonces, desde un punto de vista, eso es la lucha por la conservación de los maíz nativos y por la alimentación del maíz, frijol, calabaza, etcétera, es una lucha cultural fundamental, una lucha económica, una lucha sociocultural. Entonces,
también para que las comunidades sean autosuficientes y no simplemente sean unos más consumidores de los productos agroindustriales, ¿no? Da mucha pena. O sea, las culturas tradicionales desarrollaron toda una cultura en torno a nuestra comida y a todas estas cuestiones, entonces es muy valioso. Yo como citadino les digo que en mis orígenes consumí productos de mala calidad uniformes, maíz maseca comprado en la Conasupo, frijoles gorgojos comprados en la Conasupo y cosas así. Entonces poco a poco me he dado cuenta de la enorme calidad de la comida en los pueblos originarios y en las comunidades mestizas. Entonces también tiene que ver con la calidad de vida. Hay que conservar la diversidad de maíz, la diversidad de frijol, la diversidad de calabazas para conservar y desarrollar nuestra calidad de vida. Ahí vemos que no estamos solos. Incluso en los últimos años, los chefs se han sumado, muchos de los chefs se han sumado a la lucha por la conservación y el desarrollo de la cultura del maíz y del frijol. Están haciendo grandes aportes. O sea que no es una cosa estable, todavía sigue evolucionando. Y también las amas de casa cada vez elaboran diferentes productos. Es infinita la riqueza de los alimentos de maíz. Y las ceremonias, ¿no? Es muy importante para la conservación de la diversidad. Lo que se usa en las fiestas y en las ceremonias a veces es una diversidad muy especial, adicional a la que se usa todos los días en las comidas. Todos vemos, por ejemplo, en Ixtenco, el maíz negro lo utiliza principalmente para hacer el atole agrio, y así podemos ver en otros. Los huicholes usan maíces de diferentes colores para sus ritos. Entonces, es parte del complejo integral de nuestra cultura. Entonces, la disyuntiva siempre ha sido eso. Yo soy partidario del desarrollo, pero un desarrollo a partir de nuestra propia cultura. Esas son mis aportaciones en este sentido. Quiero aprovechar para una cuestión. La pregunta, si me lo permiten, cuando me dijeron de la qué podíamos hacer para la conservación de la diversidad, en el artículo en el capítulo que escribí sobre esta cuestión, dice: el objetivo es generar un movimiento nacional para la conservación y el mejoramiento de los maíces y frijoles nativos. O sea, se trata que ya se está teniendo lugar con apoyo del CONACYT y del gobierno federal en general, de generar un movimiento. O sea, en muchos lugares se realizan ferias de semillas, se realizan ferias gastronómicas, concursos de comida, etcétera. Entonces se publican libros. Entonces creo que es lo que debemos hacer, profundizar esas cuestiones y organizarnos de una manera, organizarla, no en forma empírica y cada quien con sus iniciativas por su lado, sino si logramos generar un movimiento nacional en pro de los maíces y de nuestra cultura en general. Gracias. Al contrario, doctor, muchísimas gracias a usted. Y bueno, ahora le cedemos la palabra al doctor Eckhart. Adelante, doctor. Gracias. Quiero complementar, porque ya Rafael dijo varias cosas importantes. Quiero complementar cómo afectan los OGMs o los maíces OGMs o a la agricultura campesina indígena, vamos a decirlo así. Efectivamente, es un cambio cultural total. Una señora aquí, muy cerca de donde vivo, cuando le pregunté, ¿usted siembra maíces híbridos o siembra usted maíces nativos? Y me dijo una cosa muy, muy importante. Yo no quiero sembrar maíces de la ciudad. Yo alcé la ceja y dije, ¿cómo que maíces de la ciudad? Sí, porque esas son creadas en laboratorios de la ciudad, aunque se reproduzcan las semillas en parcelas campesinas, etcétera. Esos son maíces de la ciudad. Nosotros, nuestros maíces,
Además, los maíces híbridos, pues no se pueden resembrar, o sea, porque no dan. Es como si a nosotros las mujeres nos quitaran el útero. Así dijo la señora. Es decir, vio con mucha claridad la relación entre la reproducción propia de los maíces o de los de la agrobiodiversidad mesoamericana, para hacerlo así, como un aspecto cultural central. Y eso es lo que quiero decir. Tanto los híbridos no OGMs como los OGMs son procedimientos agronómicos importantes que excluyentes generalmente para otras especies en la misma parcela. Y eso va directamente contra la milpa histórica, pues, o sea, la milpa es un procedimiento agronómico, un sistema agronómico que dio lugar históricamente a esta diversidad impresionante. No, bueno, no, evidentemente hay excepciones, pero esta diversidad impresionante de adaptación de 0 metros a 2.500, a 3.000 metros de altitud, con regímenes de lluvia de 300 milímetros a 4 metros, esto solo lo pudo hacer a través de ensayo y error, más o menos 350 generaciones de indígenas. Y una de las condiciones básicas de crear estas nuevas, de crear estas variedades, es justamente el intercambio. El intercambio de semillas es excluyente, y en especial excluyente con los OGMs, pues, ¿por qué? Porque tal vez un campesino bien versado pudiera generar maíces híbridos, pero lo que no pueden generar es híbridos OGMs. Y entonces se crea una nueva cultura, es la expropiación del conocimiento de los campesinos indígenas y transferirlos a las grandes corporaciones o a los centros de investigación. Entonces es un cambio cultural muy importante cómo afectan los OGMs, en especial los OGMs, a la cultura campesina, la cultura indígena, de intercambiar. O sea, uno de los atributos más importantes de las semillas nativas, de las semillas indígenas, de las semillas, lo que se llama criollas, pero preferimos nativas, es justamente el intercambio comunitario de estas semillas y también el aseguramiento cuando hay situaciones difíciles, por ejemplo, huracanes, etcétera, y se pierde la semilla. Entonces, los campesinos intercambian, se dan esas semillas, y es una actividad cultural muy importante de selección. ¿Cuántas actividades se cree que haya en México diarias respecto a los maíces, con los 2.500.000 o 2 millones de productores de maíces criollos? Son miles de millones y millones de actividades diarias que no puede hacer de ninguna manera un centro de investigación o un centro o de Monsanto, por ejemplo. Entonces, eso es lo valioso, pues, de fomentar y crear la cultura de custodio y desarrollo de las semillas nativas. El otro tema, el segundo tema era, déjame ver. El segundo tema es si existe, ¿cuál es la relación más bien entre los grupos lingüísticos y la diversidad de maíces? Ah, muy interesante, qué pregunta, yo lo estudié eso. Está en mi libro y no soy el único que evidentemente que lo ha estudiado. Pero vamos a hablar del zapalote chico. El zapalote chico sí está directamente relacionado con el grupo indígenas zapotecos del Istmo. Y es muy interesante ese,
esa variedad, perdón, esa raza, muy interesante porque está adaptada a condiciones extremas de vientos de alta intensidad. Son maíces chaparros, pero muy puros en ese sentido, que no se combinan fácilmente con otras razas. ¿En qué sentido? De que otras razas se acamarían, pues. Entonces, con estos vientos importantes. Dice Abel Muñoz que es una de las razas más puras que se conoce en la humanidad, que tiene una, diremos, una evolución más o menos de 2000 años. Hay evidentemente otras, por ejemplo, los grupos del altiplano con los maíces cónicos, que tanto ha trabajado el compañero Rafael, otras variedades, por ejemplo, el olotón, que es una que está relacionado con los ayuc mijes, los que se llaman malamente mijes, los ayuc, pero también con han encontrado ese olotón con a los mazatecos, zapotecos de la sierra, sobre todo que son maíces que aguantan la humedad, una humedad que es extraordinaria, más o menos 3.5 o 4 metros de lluvia anual, lo que significa que sí se puede, en algunas ocasiones, sí se puede vincular directamente una raza de maíz o un grupo de razas de maíz a ciertos grupos, a ciertos grupos indígenas, a ciertos pueblos indígenas. Y, por ejemplo, hablando de las preferencias, Hugo Perales hizo un trabajito muy lindo en Chiapas sobre la misma raza de maíz, pero con distintos fenotipos o distintas variedades entre los tzeltales y tzotziles, en la misma cota de altitud. Entonces es muy interesante cómo culturalmente se van escogiendo ciertas, de una misma raza, ciertos fenotipos preferentes. Y bueno, hay maíces que son muy específicos a ciertas regiones, aunque hay que decir, en otras regiones donde hay mucha comunicación, hay mucho movimiento también de las razas de maíz, y entonces varios grupos o varios pueblos indígenas tienen también razas de maíz distintas, pero por ejemplo en eso de las preferencias, el maíz bolita o el maíz para las tlayudas, etcétera, son maíces específicos que tienen cierta preferencia entre, por ejemplo, zapotecos de los valles centrales, etcétera. En fin, sí se puede asociar ciertos tipos de maíces a ciertos grupos, pueblos indígenas. ¿Y qué más? ¿El último que era? Sobre la importancia de la protección de los conocimientos tradicionales relacionados con el cultivo, es que relacionada con la anterior. Bueno, es que esta enorme diversidad, y ya Elenita dijo una cosa importantísima, que los maíces nativos tienen mejores condiciones alimenticias que los maíces criollos, perdón, los maíces híbridos, etcétera, por varias cuestiones. Una, que es muy difícil industrializar la siembra de los maíces nativos en laderas, y más del 50% de los maíces nativos están sembrados en laderas y en las más malas tierras. Esto no necesariamente es una cuestión negativa, sí en productividad, sí, ciertamente, pero tiene varias condiciones interesantes de estrés que generalmente se desarrollan con los conocimientos tradicionales, pues, con los conocimientos
se impulsan con los conocimientos tradicionales y en general en agroecosistemas que no son compatibles con la agricultura industrial, como es la agricultura en muchas ocasiones, no digo exclusivamente, la agricultura de la milpa diversa, que crea agroecosistemas muy interesantes de ayuda mutua, para decirlo así, entre las especies. Humedad, las calabazas que mantienen la humedad de la tierra, los frijoles, que algunos frijoles introducen interesantemente algunas cuestiones de fijación de nitrógeno, a veces no importante, a veces muy importante. En fin, uso del sistema, el agroecosistema es un sistema, y esos son parte de los conocimientos tradicionales. Es extremadamente importante mantener los conocimientos tradicionales, no verlos como una limitante a la productividad, no verlos como una limitante del progreso y todo esto, sino al contrario, es algo muy importante. No por algo el CDB habla de recursos genéticos y los conocimientos tradicionales asociados. Aunque les vale un comillo a la Valle los conocimientos tradicionales asociados, más que cuando son interesantes para ellos. Por ejemplo, la Bayer en Tlaxcala tiene una fábrica que transforma el epazote en un insecticida poderoso. Y entonces ellos utilizan un conocimiento tradicional para hacer sus negocios y utilizan el epazote y compran mucho epazote para procesarlo, hasta que lo hagan de manera artificial, probablemente, como fue con el barbasco. El epazote, por ejemplo, pues es producto del conocimiento tradicional, principalmente del altiplano, del uso del epazote en el altiplano, como vermífugo, o sea, también como medicinal, en el sentido de que hay un tema sumamente interesante, que los conocimientos tradicionales han puesto a prueba. Hablemos de los hongos, hablemos de los quelites, hablemos de muchos productos, han puesto a prueba su propia salud, su propia experimentación histórica, y es sumamente importante mantenerlo y desarrollarlo como estrategia para mantener la diversidad, la agrodiversidad, como la conocemos hoy. Sin los conocimientos tradicionales, la agrodiversidad, los intelectuales locales, campesinos, no podrían desarrollar sin sus conocimientos tradicionales. Pero hay una cosa más todavía. El conocimiento tradicional generalmente está vinculado al conocimiento local de los nichos ecológicos y de los ciclos de lluvia, etcétera. Entonces, año con año, yo tuve una experiencia muy interesante respecto a esto, yendo allí por la zona de Libres, un año muy seco, no de riego, vi unas mazorcas en una milpa y hablé con el productor. Le dije, oiga usted, esas mazorcas, no podía regalar una mazorca que aguantó la sequía, etcétera, se la quiero llevar a un amigo agrónomo, porque me parece sumamente importante. Y me dice, no, en mi conocimiento tradicional es obligatorio guardar estas mazorcas para el año que entra, que las voy a sembrar, aunque sea un año mejor que este año, las voy a ir sembrando. Y entonces, ¿cómo el conocimiento tradicional impulsó justamente esta conservación y por nichos ecológicos, por pequeños, por ejemplo, la sequía? Entonces es sumamente importante todas estas pequeñas actividades con los conocimientos tradicionales que tienen las mujeres, por ejemplo, y los hombres, por ejemplo, de la selección de semillas, etcétera,
y de dónde sembrar, sobre qué condiciones de suelo, etcétera. Entonces, son de extrema importancia respetar y desarrollar esos conocimientos tradicionales, sobre todo en estos momentos de cambio climático. Cambio. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, pues nos vamos acercando ya a la recta final de esta primera mesa del Foro de Bioseguridad Integral. Les pediría a nuestros ponentes si pudieran compartirnos un breve mensaje de cierre. Posteriormente también yo comentaré algunas cuestiones para luego ceder la palabra a nuestro secretario ejecutivo de la CIBIOGEM, el doctor Alejandro Espinosa. Entonces, bueno, le cedemos la palabra al doctor Rafael Ortega para hacer nuestro cierre. Adelante, doctor. Miren, yo quisiera ampliar, si me permiten, un poco la cuestión de la relación de los pueblos indígenas con la diversidad de los cultivares. Bueno, tiene que ver con varios ejes. Uno es la diversidad de ambientes, o sea, los pueblos originarios habitan, a veces ni siquiera por voluntad propia, pero ocupan a condiciones extremas de aridez o de exceso de lluvia. Entonces mantienen, han generado maíces, frijoles, etcétera, para esas condiciones extremas que no ocupan la agricultura comercial. La agricultura comercial se realiza en los valles, en las zonas de riego, buen temporal, en las zonas planas, pero todas las zonas así extremas en cuanto a temperatura, humedad, insectos, etcétera, los llevan a cabo los pueblos, lo ocupan los especialmente los pueblos indígenas, a veces no por propia voluntad, sino que han sido arrojados a esas condiciones que se llaman zonas de refugio. La otra cuestión que sí yo quiero insistir es la diversidad de usos y los usos específicos. Las culturas indígenas tienen una dependencia entre la milpa y todas las partes de su vida, entonces ocupan mucha diversidad específicamente para cuestiones especiales. En el caso de maíz, ya mencionaba el doctor Carr sobre las relaciones Apalache-Chico con los zapotecos. Nomás yo quiero agregar que no solamente por las condiciones naturales y que sean los maíces adecuados para que se han desarrollado para los ventarrones que hay en el Istmo. También quiero señalar que es el maíz adecuado para sus formas de consumo, que es el caso de los totopos, de calidad. Se hacen con eso, así como el bolita en los valles centrales de Oaxaca se destina para las mejores tlayudas que se desarrollan ahí. O en las partes un poco intermedias de Guerrero, el maíz pepitilla, que da las tortillas de mayor calidad. O el maíz negro de los pueblos de acá de Ixtenco, que son especiales para la elaboración del atole agro. Entonces, quiere decir, una cosa que yo quiero insistir, si queremos conservar la diversidad, necesitamos consumirla, promoverla. Y en ese sentido son mis palabras finales. Los citadinos también tenemos una labor que hacer, sobre todo como consumidores. Y también, claro, podemos ver eso. Entonces, una parte importante de nuestra labor para que se conserven la diversidad es saborear, disfrutar la comida mexicana, su diversidad. Y la otra es que los grandes triunfos de los movimientos campesinos se hacen en alianza con las ciudades. Yo quiero recordar de la campaña esta, ¿cómo se llamaba? La campaña de la campo, el campo, la ciudad o algo así. Hicieron muchos esfuerzos por mejorar las condiciones del maíz y no fueron sino hasta que hicieron una manifestación en la Ciudad de México y tuvieron el apoyo de la gente de la Ciudad de México que lograron a él. El movimiento no aguanta más, el campo no aguanta más. No fue sino hasta que llegaron a la Ciudad de México y tuvieron el apoyo de la población de las ciudades en donde se lograron algunas concesiones por parte del Estado mexicano. Entonces, en la labor de la conservación tenemos
mucho papel que desarrollar en las formas de consumo, en las formas de luchas políticas, en los estudios, aportar datos científicos para conocer los conocimientos tradicionales. Entonces creo que en esto, por eso digo, por eso escribimos, lo que queremos generar es un movimiento nacional en pro del desarrollo del país en base a sus tradiciones culturales, y eso tiene que ver con su comida, con sus fiestas, como el Día de Muertos, como la bendición de las semillas, como otras cuestiones, que también hay mucha, gran parte de la agrodiversidad es para eso. Yo les doy un ejemplo, por ejemplo, estaba yo en la Sierra Tarahumara, allá con el maestro Xolo hacían unas colectas de maíz, pero también colectábamos frijoles. Y una vez encontramos unos frijoles de muchos colores, que a Faseros Coxines, era yocote, allá, ahorita no me acuerdo cómo le llaman los tarahumaras. ¿Y saben para qué lo usaban? Como juguetes, porque como son de diferentes colores, pues está bien. Entonces, en la medida que conservemos la relación entre la agrodiversidad y los usos, se conserva la ESPA. Muchísimas y bueno, gracias. Hay que aprovechar la oportunidad. Yo sí soy optimista en la cuarta transformación, de que está abriendo algunos espacios, no tanto como quisiéramos, porque el gobierno, pues, de Andrés Manuel le pone énfasis a los apoyos sociales, etcétera. Entonces no disponemos de todos los recursos que quisiéramos para la investigación y para la difusión de la cultura tradicional, pero sí yo veo una oportunidad, lo estamos viendo aquí, colegas, qué bueno que están ustedes allá. Nos da mucho gusto que en puestos claves del gobierno federal haya compañeros de nosotros de las luchas que tenemos por esta cosa. Lo digo por Elena Álvarez, lo digo por ti, Erika, y por otras gentes más. Entonces, claro, sabemos que no es uniforme y que otras partes del gobierno federal, como es parte de la Secretaría de Cultura, se orienta claramente hacia los intereses de las grandes corporaciones. Entonces, pues, se entiende un poco que para obtener una mayoría del gobierno, pues, se han hecho alguna serie de cuestiones. Esperemos que la 4T se radicalice. Y eso dependerá también de nosotros, de la gente de la base que lo hagamos. Pero desde luego que estamos en otro, completamente en otro ambiente. Esto que estamos viendo no se hubiera podido dar que fuera en los canales oficiales. O sea, siempre estábamos luchando en las cuestiones marginales. Entonces, pues hemos avanzado. Y creo que uno que está viejo, quiero darles el mensaje a los jóvenes, que aprovechan la oportunidad y que conozcan México, conozcan su cultura y que la defendamos y la desarrollemos. O sea, la cultura del maíz, la cultura del frijol, no es una cosa estática, se está generando. A mí incluso algunas de las cosas sofisticadas que hacen los chefs me gustan. O sea, hay que seguir desarrollando nuestra propia cultura. Pues con eso terminaría yo. Muchísimas gracias, doctor. Pues sin lugar a dudas, sus palabras, bueno, desde antes y desde siempre, ¿no? Y ahora también, pues nos orientan, nos dan muchísima luz y además también nos motivan muchísimo. Gracias, doctor. Y bueno, ahora cedemos la palabra al doctor Eckhart, también para que nos acompañe con su mensaje de cierre. Adelante, doctor. Pues comparto las palabras de Lenita. Comparto las palabras de Rafael, por supuesto, y lo que quiero decir es que y quiero compartir también una gran preocupación. Es necesario desarrollar, como tú dices, desarrollar realmente una visión de bioseguridad integral. No solamente alrededor del maíz, no solamente alrededor de la agrobiodiversidad, sino verdaderamente integral. Cibiogem no puede ser, como fue anteriormente, una institución que solo veía cómo administraba los intereses de las grandes corporaciones. No puede ser eso. No puede ser, pero tampoco hay que reducir la bioseguridad
únicamente a la cuestión de las semillas, a cuestión de los cultivares agrícolas, etcétera. Eso es obvio. Y entonces hay que empezar, y ojalá que lo hagan, Erika, y tú ya lo confirmaste, se trabaje sobre el concepto de bioseguridad integral. Una cosa de bioseguridad también es, aunque no lo crean, es esa relación de la agricultura industrial sobre la agricultura campesina indígena, que establece una relación colonial. Una relación colonial en el sentido de destrucción de los sistemas de pensamiento, de los sistemas técnicos, etcétera, de los pueblos indígenas y comunidades equiparables. Yo sí creo yo sí pienso que habría que trabajar mucho, mucho, mucho con las comunidades campesinas, con las comunidades indígenas, en el desarrollo de sus propias tecnologías, que son tecnologías frecuentemente suaves, no duras. Incluso la biotecnología, por ejemplo, que se está milenaria, que es la nixtamalización, que es una biotecnología milenaria que permitió a millones y millones de personas sobrevivir y desarrollarse durante los siglos. Estos son biotecnologías importantes que no deben ser apropiadas por ninguna UPOV 91, ninguna ley de recursos fitogenéticos, no deben ser apropiados de ninguna manera por las propias corporaciones, de tal manera de que, por ejemplo, el maíz solotón lo vamos a ver muy pronto, ojalá que no, pero vendido por la Hershey, o no sé quién lo compró, que ya hicieron las secuencias genéticas, etcétera, y que realmente son descubrimientos muy asombrosos que se hicieron en los maíces nativos. Es muy asombroso que una gramínea genere o fije nitrógeno, fije bacterias que fijan nitrógeno, por ejemplo. Es sumamente importante esto, o lo que Rafael nos explicó en otra conferencia apenas que lo escuché, la reconstrucción del maíz jala de una mazorca de 70 centímetros de tamaño. Es imposible, es impresionante, 70 por... En fin, mi mensaje final es que en la diversidad está por lo menos la solución parcial de los retos del cambio climático en la producción. No está en los monocultivos, no está en los OGMs, no está en los negocios de los transnacionales, no está en las fábricas de semillas de las transnacionales, sino está directamente ligada a la diversidad que tenemos. Y esa riqueza debe ser la base de la proyección con cara al futuro. Por eso yo pido así que se formen grupos de trabajo, no solamente sobre la bioseguridad integral en términos de las semillas. Por ejemplo, se están utilizando de los agroecosistemas y de los sistemas ecológicos que lo rodean, los agroecosistemas, aproximadamente 4.000 plantas medicinales de las 30.000 que existen de las plantas superiores, o de una cantidad de hongos increíbles. Todo eso, ¿cómo es posible que el cofre de Perote sea saqueado por japoneses para el matsutake y que nosotros no desarrollemos tecnologías para, el matsutake es muy difícil, pero tecnologías para desarrollar nuestros hongos, etcétera? Entonces, la bioseguridad tiene que ver también con la seguridad de producir de nuestras semillas, nuestra diversidad. Es una aproximación biocultural
una aproximación de bioseguridad al patrimonio biocultural tan rico que tenemos. Ese es mi mensaje. Muchísimas gracias también, doctor, por compartirnos pues toda su experiencia, también, claro, sus preocupaciones y estos cuestionamientos que del mismo modo pues nos permiten irnos conduciendo, ¿no? En a través también de la integración de las voces de los expertos como ustedes, pues en este diseño de las políticas públicas de bioseguridad desde una visión integral. Y bueno, pues también en ese sentido me gustaría quizá ampliar un poco el comentario de hace rato y de manera muy breve comentar justo pues esta visión integral se comienza a desarrollar a desarrollar, porque viene desde antes, en realidad, por las experiencias justo de las luchas y de estar también desde otras trincheras en estos temas de bioseguridad, pero sí comienza a proyectarse ya en la administración pública desde el 2019, cuando la Secretaría Ejecutiva propone y pone a disposición de la CIBIOGEM un documento que fue aprobado, que es el documento de principios, misión, visión y valores de la CIBIOGEM. Y es justamente aquí en donde se proyectan muchos de los temas, ¿no?, que se están tocando aquí, pues desde esta visión más bien de la riqueza biocultural y de esa intrínseca relación que existe entre estas dos grandes riquezas de las que México es parte. El reconocimiento, por supuesto, de México como una nación pluricultural, en el sentido de que fue incluido también el diálogo de saberes, el reconocimiento de los saberes de los pueblos y comunidades indígenas, de sus conocimientos, de sus tecnologías, sin que sean supeditados justamente o que haya una imposición de pues los conocimientos científicos, pero también incluso comentar que esta bioseguridad no se va únicamente a una bioseguridad aplicada a las biotecnologías agrícolas actuales, en donde pues ha habido una amplia proyección de la transgénesis, sino incluso ya se incluye, ¿no?, esta visión de bioseguridad integral, que es más incluso orientada hacia la prevención, hacia la precaución, hacia la protección, ¿no?, hacia las nuevas biotecnologías, ¿no?, reconociendo justamente pues que debemos de combatir viejos paradigmas en donde, como tal cual lo dijo el doctor Buege, pues que se quiere reducir a la diversidad biológica a un concepto muy limitado y mercantilista, ¿no?, que es el de los recursos genéticos o incluso pues el llamado capital natural, ¿no?, rebasar esas visiones pues más bien justo reduccionistas y mercantilistas, y hablar del reconocimiento, la reivindicación, la protección de la riqueza biocultural y extender la bioseguridad hacia pues las tecnologías actuales, ¿no?, y las de antaño también, porque no solamente está la transgénesis aplicada a pues al área de la agricultura, sino incluso pues a otras especies, ¿no?, bacterias, mosquitos, en fin, ¿no?, reconocer también que la bioseguridad va más allá de las especies agrícolas que han sido transformadas a través de la transgénesis, y ahora ya incluso extenderla, como decía hace un momento, hacia las nuevas biotecnologías como la edición genómica, pues que es a través de los impulsores genéticos también, o de la biología sintética y de las secuencias digitales. Todo eso también es muy importante, que esta visión integral de bioseguridad pues llegue hasta allá justamente, ¿no? Porque es lo que viene. Tenemos que seguir lidiando con lo que nos dejó el neoliberalismo, ¿no?, toda la contaminación transgénica y demás, y luego también afrontar los retos de pues estas biotecnologías que ya están
en la puerta, ya están desarrolladas, ya están incluso comercializadas en otros países. Y por supuesto, este reconocimiento, esta cuestión de la protección, debe de ir más allá de limitarnos a o enfrascarnos, ¿no?, al objeto propio de la ley de bioseguridad, porque no podemos dejar de reconocer que el asunto de la bioseguridad toca también los temas relacionados con otras leyes, con otras normas, ¿no?, a nivel nacional e internacional, en materia ambiental, en materia agrícola, en materia económica, ¿no?, en materia de salud. Esto. Y ahí está, por ejemplo, el tema de los plaguicidas, que si se trata de un transgénico que es tolerante al herbicida glifosato, pues es absurdo que dentro de la bioseguridad no se contemplen también los riesgos asociados a este tipo de herbicidas, que en este caso pues está ampliamente reconocido que representa graves riesgos y peligros para la salud humana y el medio ambiente, como lo es también el reconocimiento de la necesidad de crear mecanismos que verdaderamente protejan a las semillas, que verdaderamente protejan los saberes tradicionales. Y ahí el CONACYT pues ha avanzado muchísimo, ¿no?, con esta iniciativa de Ley General de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación, en donde justamente se habla de la protección de esta riqueza biocultural, de estos saberes. E incluso los foros encabezados por el CONACYT, en donde se ha discutido cómo los mecanismos de propiedad intelectual no son una forma de protección de los saberes, de protección de las semillas, de protección de las variedades vegetales, sino que estas formas de propiedad intelectual son formas de privatización, ¿no?, que justamente son impulsadas pues por todas estas normativas internacionales como las actas de UPOV del 78, pero también las ADPIC, en fin, ¿no? Ya no nos vamos a meter en ese tema, pero indudablemente tenemos que traerlo a la mesa también de la bioseguridad, porque son temas tocantes, ¿no? Y pues en ese sentido también entonces está el tener estas llamadas alternativas, ¿no?, que vienen contempladas incluso dentro de las evaluaciones de riesgo, en donde la autoridad, en este caso la SADER, debe de considerar las alternativas tecnológicas existentes que den respuesta a lo que esta biotecnología, en este caso un transgénico, pues supuestamente va a dar respuesta. Y entonces debemos de voltear a ver a esas alternativas, que no es otra cosa más que la agricultura de siempre, la agricultura campesina, la agricultura tradicional, que no es que sea la agricultura alternativa. No, es que eso es la alternativa. Lo que pasa es que históricamente nos desviamos, ¿no?, hacia una agricultura industrializada, mercantilizada, que favorece un grupúsculo de oligopolios, ¿no? Y que justamente pues esa concentración oligopólica del agronegocio se ve su concentración en todos los agroinsumos, ¿no?, en las semillas, en los agrotóxicos, incluso en los propios fertilizantes. Entonces, justo cuando hablamos de bioseguridad integral, también reconocemos la necesidad de avanzar, o esta bioseguridad integral, como un eslabón para avanzar firmemente y con mucha seguridad hacia la soberanía alimentaria. Una soberanía alimentaria con riqueza biocultural, una soberanía alimentaria popular, con alimentos saludables, suficientes, de calidad, nutritivos, culturalmente adecuados, que es, y claro, accesibles, ¿no?, para en aspectos económicos y sociales y de distribución para toda la población de México. Desde la concepción de la Secretaría Ejecutiva de la CIBIOGEM, esto es bioseguridad integral y es hacia donde debemos de avanzar sin lugar a dudas, pues echando mano, ¿no?, de una visión amplia, no reduccionista, y siempre poniendo por delante el beneficio, el bienestar de la población, y nunca, jamás supeditar este bienestar a los intereses económicos de ningún tipo.
Y bueno, pues con esto yo cerraría la moderación y a continuación, con muchísimo gusto, le cedo la palabra al doctor Alejandro Espinosa para que dé el cierre final a esta mesa que nos tiene aquí el día de hoy. Adelante, doctor Alejandro. Sí, muchas gracias. Quiero decir y agradecer a mis muy estimados Écar, Rafael, por supuesto la doctora Elena, y me referiría a una frase que ella comentó al principio dijo: de maíz somos identidad, esencia y patria, milpa con diversidad de especies, prácticas rituales, gastronomía, modo de vida y ser de los mexicanos. En el ámbito de las competencias de la Secretaría Ejecutiva de la CIBIOGEM, que atendemos, nos preocupan las estrategias en bioseguridad, como se está comentando, que definan los titulares. Tenemos el compromiso de privilegiar el decreto presidencial para que no se use grano transgénico en la alimentación de los mexicanos y se limite el uso en siembras agrícolas de maíz, así como que se evite el glifosato paulatinamente hasta el 2024, cuando deberá cancelarse. Se está solicitando a las secretarías, a SADER, a SEMARNAT, a Salud, a COFEPRIS, a Hacienda, acciones de respaldo al decreto presidencial. Sin duda, la bioseguridad integral para el bienestar se puede lograr con la participación de todos, con la participación de los titulares, quienes definen en el pleno de las reuniones de CIBIOGEM las estrategias que debemos de seguir para avanzar hacia ese fin. Con esto, prácticamente estoy cerrando. Prácticamente estoy cerrando, reiterando mi agradecimiento o nuestro agradecimiento desde la Secretaría Ejecutiva, como ya dije, a la doctora Elena, a Écar, a Rafael, a la bióloga Erika y por supuesto al maestro Humberto Peraza, quien está a cargo de la organización de este tercer foro de bioseguridad integral para el bienestar. Les agradezco mucho el apoyo, el respaldo. Me apena lo que ocurrió con el doctor Ignacio Chapela. Todavía se hicieron intentos y él mismo envía disculpas, petición de disculpas, porque tuvo un inconveniente que se atravesó y que lo incapacitó para atender en el tiempo, en su turno, su exposición que la tenía preparada. Les agradezco y reitero que el compromiso y lo que hacemos y lo que estamos empeñados es en procurar desde la bioseguridad el bien de los mexicanos. Les agradezco su atención. Adelante, bióloga. Al contrario, doctor, muchísimas gracias a usted. Y bueno, pues claro que sí, extendemos el agradecimiento pues a todas las personas que nos están acompañando desde las redes sociales de transmisión, a todo el equipo de comunicación del CONACYT y pues sí, claro, al doctor Humberto Peraza Villarreal, que nos ha apoyado con la logística de este evento. Muchísimas gracias y pues les deseamos una excelente noche. Les recordamos que esta mesa de diálogo va a quedar el video en las redes sociales, pero también en los canales de YouTube
para que pues quien tenga bien lo pueda compartir. Muchísimas gracias y una excelente tarde.